¡A su nombre! ¡A su nombre! Gloria a Dios. Pueden sentarse los hermanos. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, libro de Apocalipsis, del apóstol San Juan, capítulo 16, en el verso 12, que Dios viene un día en que va a secar el gran río Éufrates. Es un río gigantesco que con una frontera para Israel, una, diríamos, algo natural que Dios ha puesto, difícil de invadir el territorio de Israel, pasando a través de ese enorme río. Pero dice que viene un día que Dios lo va a secar, lo va a dejar sin una gotita de agua, para abrir el camino, dice, a los reyes del oriente. Oiga con mucho cuidado, es un evento profético a ocurrir. Los reyes del oriente son naciones poderosas al este de Israel. Y es extraordinario, ¿verdad?, decir que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la década del 40, y entrando en la década del 50, ahí al este de Israel lo menos que había ninguna nación poderosa. Sin embargo, según se movió el tiempo hacia adelante, la China roja fue tomando fuerza y ahora mismo es una de las naciones más poderosas sobre la tierra. Y quizás nadie tiene un ejército más tremendo que el que tiene la China. Esa es una nación, ahí, al este de Israel. Pero ahora hay otra nación al este de Israel, que es el Japón, que cobra un poderío político, militar, económico, gigantesco, que en muchas ocasiones su moneda está más alta que el dólar americano. Y últimamente están comprando armamentos y fabricando y armándose. Son dos naciones poderosas ahora mismo al este de Israel. Quiere decir que estamos en los días de los reyes del oriente. Esas dos naciones esperando ahí. Van a secar el Éufrates y esas dos naciones van a pasar en seco hacia la tierra de Israel. ¿Y a qué van a entrar para allá adentro? Ese es el punto clave, ¿verdad? Ese es el punto clave. Porque usted lee eso, Apocalipsis 16, verso 12. Pero en el versículo 13, dice que Juan vio en visión, cuando de la boca del dragón, ese es el diablo, sonríe si puede, de la boca del dragón salían espíritus inmundos en figuras de ranas. Y dice que son espíritus de demonios que obran prodigios. Y van a los reyes de toda la tierra para reunirlos, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esa es la tercera guerra mundial. Quiere decir que esos reyes del oriente, el Japón y la China roja, son los únicos que hay ahí. Es más que suficiente. Van a pasar en seco por el gran río Éufrates para entrar en tierra de Israel, a la tercera guerra mundial. ¿Y por qué tierra de Israel? Porque dice la Biblia que no solamente ellos, sino todos los reyes de la tierra se reunirán en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, valle específico en Israel donde será el epicentro de la tercera guerra mundial. Lo que le espera a Israel todavía, lo que cuesta darle la espalda a Jesucristo. Alabe lo que Él vive. Lo que cuesta. Jesús vino primero para ellos, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino primero Jesús para ellos que para nosotros. Pero lo rechazaron, le dieron la espalda, lo escupieron, lo insultaron, lo bofetearon, lo crucificaron, lo mataron. Todavía le espera que van a ser el epicentro de la tercera guerra mundial. Mi alma te alaba, Jesús. Pues usted que está aquí en esta noche, que no ha aceptado a Cristo, no cometa ese error. Que esas cosas están en la Biblia para que muchos vean y digan, no, a mí no va a pasar eso. No le dé la espalda a Jesucristo. Usted no ha aceptado al Señor y sale de aquí sin Cristo en esta noche, le dio la espalda. Le va a pasar peor que a ellos, porque ellos tienen promesas. Por la fe de Abraham, promesas a Isaac, a Jacob, a David, firmes, que Dios se las va a cumplir y va a restaurar ese pueblo en el momento que viene. Pero todavía le espera... Todavía le espera ser el epicentro de la tercera guerra mundial. Mi alma te alaba. ¡Ah, Samaya Soja! Pero usted y yo, ¿qué promesa tenemos? Usted y yo, la única promesa que tenemos es que si aceptamos a Cristo, no moriremos, sino que tendremos vida eterna. Esa es la única promesa que tenemos. un poderoso Salvador que es Cristo el Señor. Nada más. Si no lo acepta, se perdió. Porque el que creyere en ese Cristo será salvo, y el que no creyere será condenado, porque se morirá en su pecado. Porque solamente puede quitar el pecado la sangre bendita de Cristo Jesús, que bañó el madero del Gólgota a favor de toda la humanidad. ¡Gloria sea Dios! Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Quiere decir que van a secar el gran río Éufrates, y lo van a secar para que los reyes del Oriente entren a la Tercera Guerra Mundial en territorio de Israel, hacia Armagedón. El rey estuviera ya mismo, alaba lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Pero oigan esto, que es lo más que nos interesa a nosotros los que estamos aquí. Todo eso va a acontecer, eso no hay quien le impida. Pueden rezar 20 años. Pueden gritar, pueden ayunar, lo que quieran hacer. Eso va a suceder, eso está profetizado ya para ocurrir y no hay quien lo pueda impedir. Lo que hay que hacer es arrepentirse y aceptar a Cristo y comenzar a vivir para Él y escapar. Eso es todo. Alabe lo que Él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor. Ahora, según Juan vio, y oiga esto que es lo nuestro, según Juan vio, cuando esos demonios se movían a provocar las naciones para entrar en esa tercera guerra mundial. Dice que cuando ese movimiento estaba ocurriendo, pero la guerra no había comenzado todavía, estaba ocurriendo la provocación diabólica, una nación contra la otra. Dice que entonces Juan oyó la voz del Señor que le habló. Apocalipsis 16, verso 15. Y Jesús le dijo, he aquí Juan, que vengo como ladrón. ¿Cuándo le dijo eso? Mientras se provocaba la guerra, pero no había empezado. Antes de esa guerra ocurrir, Juan oyó esa voz. He aquí que vengo como ladrón. ¿Y a qué vienen los ladrones? A llevarse algo. Y si aquí hay algún ladrón, no se lleve nada porque se lo va a llevar el diablo después a usted. Arrepiéntase y venga a Cristo. No, le decimos eso porque lo amamos. Lo amamos. Ladrón era aquel que estaba en la cruz del Calvario, a punto de morirse, se había robado todos los clavos toda la vida, y ahora que está a punto de morirse, ahora dijo, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino, y ahí mismo Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alabe lo que Él vive. ¡Ay, Samaya Sojaba! Que sí, que si algún ladrón está aquí, invoque el nombre de Jesucristo y sálvese, y escape, que los ladrones no entran ajeno a los cielos. ¡Glorias a Dios! Bendecido sea Jesús. Pero dice la Biblia, el Señor le dijo a Juan, he aquí que vengo como ladrón. Quiere decir que viene a llevarse algo. Pero como Jesús no es ladrón, es el más honesto que jamás ha existido, viene a llevarse algo que es propiedad privada de Él. Sonríase, que el Señor le ama. Este es el punto importante es este. Como no es ladrón, la propiedad ajena no se la va a llevar. Alaba lo que Él vive. Se va a llevar la propiedad de Él. ¿Cuántos de los que están aquí son propiedad privada de Jesucristo? Hubo gente que se le salió casi hasta el hombro. Alaba lo que Él vive. Pero así es el asunto. Sea bendito el Señor Jesús. Viene a buscar su pueblo. Y fíjense, la guerra no ha estallado. Antes de que la guerra estalle, se lleva Jesús su pueblo para el cielo. Como ladrón en la noche, viene el Hijo del Hombre. Como ladrón en la noche, desciende el Rey. Alabado sea Dios, a buscar el pueblo que le está esperando. El pueblo que le ama. El pueblo que está lavado en la sangre. El pueblo que tiene el Espíritu Santo, que siente como río de agua viva, que corre por su interior. Ese es el pueblo que se va. ¡Gloria sea Dios! Ese es el pueblo que se va. Pero todo el que está aquí en esta noche, que no es salvo, que no ha aceptado a Cristo, lo trajeron para eso. Para que usted oiga que viene guerra mundial. Pero antes de que esa guerra estalle y acabe con la mayor parte de la humanidad aquí abajo, hay un pueblo que se va hacia el cielo. Y Dios quiere que se vaya usted, amigo. Porque usted está aquí en esta noche por eso, porque Dios lo ama a usted. Y Dios quiere salvarlo en esta noche, para que usted sea de los que vuelen ese día hacia el reino celestial, escapando de los juicios que vienen, escapando de las bombas nucleares. Alabe lo que Él bebe. Mire, hace casi 2000 años, Jesucristo profetizó y dijo que viene tribulación tan grande como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Mateo 24, verso 21, dijo: y si no acorto esos días, ninguna carne será salva. Carne es lo de afuera. Dice que no quedaría nadie vivo aquí abajo si Él no acorta esos días. Hay algo que va a poner en peligro la vida de toda la humanidad. Eso es la tercera guerra mundial, con bombas nucleares cayendo como lluvia aquí abajo. El silencio, parece que pasó un temporal. Temporal es el que viene. Pero cuando venga ese temporal, usted no esté aquí abajo, esté arriba, esté de bodas arriba, esté de fiesta con Jesús allá arriba. Avance y conviértase a Él y escape, que esto es palabra de Dios, esto va a suceder, esto no hay quien le impida, esto va a pasar, pero los de Cristo Jesús escaparemos, porque como ladrón en la noche viene el Rey a buscarnos. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! Poderoso Jesús. Vamos a adelantar algo que es para los mensajes de la próxima noche. Pero lo que vamos a adelantar solamente es un precepto ahí de un segundo. No se crea usted que nos van a levantar 5 minutos antes de ocurrir la guerra mundial. Nos van a levantar por lo menos 3 años y medio antes de ocurrir la guerra. Alábalo si puede. Lo vamos a probar con la Biblia en la próxima noche. Ahora no hay tiempo para eso hoy. Ese es este mensaje. Bendito sea Dios. Que sigue cuando la guerra mundial venga. Hace rato que estamos paseando por las calles de oro en el cielo y comiendo y bebiendo en las mesas de Dios. Alabe lo que Él le ama. Hace rato que estamos arriba con millares de ángeles cantando cántico nuevo al Cordero y tocando cítara, arpa. No sabe tocar arpa. Preocúpese que va a aprender en el cielo. Alabe lo que Él vive. Va a aprender arriba. ¡Bendito sea Dios! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Quiere decir que viene el día, se acerca a pasos agigantados, en que los reyes del oriente que están ahí, esas dos naciones poderosas están ahí, pasarán en seco el Éufrates hacia la tercera guerra mundial en Armagedón, ahí de Israel. Pero antes, un pueblo lavado con sangre, comprado con muerte, comprado con dolor, pasará no por el Éufrates, por las inmensidades de los cielos. Primer cielo, el de esta tierra. Y después le pasaremos por el lado de la luna. Mire la luna, qué linda está allá arriba. Mírala allá arriba, qué hermosura. Le pasaremos por el lado de la luna y le diremos: luna, no vamos para ahí porque no somos lunáticos, vamos más lejos. Alabe lo que Él vive. Es para arriba que vamos, es para el tercer cielo, es para el reino de Dios. ¡Hola, Soma! ¡Poderoso Jesús! Los grandes científicos de la Tierra dicen que ahora van para Marte. Cuando pasemos por el lado de Marte diremos: no somos marcianos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Es para arriba que vamos. Alaba lo que Él vive. ¡Ay, pobre Jesucristo! Amigo querido, usted en esta noche aquí es un invitado de honor. Lo ha traído aquí el Espíritu Santo porque le ama a usted, le ama a sus seres queridos. Lo quiere salvar a usted para salvar a toda su familia también. Porque la promesa es: cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa para usted, amigo. No le dé la espalda a Cristo en esta noche por nada. No se vaya de aquí perdido, amigo, por nada. Salga de aquí lavado con sangre. Salga de aquí vivo, vivo. Alabado sea Dios en luz. ¡Gloria a su nombre! ¡Hoy la sama! Poderoso Jesús. Es noche de victoria para todo el que está aquí, que vino perdido en el pecado. Es la noche de gloria en que Dios le trae a salvarlo. Bendecido sea Dios. Ahora, para esa batalla de Armagedón, del este vienen esas grandes naciones y pasan el Éufrates en seco hacia Israel. Pero hay algo más. Ezequiel capítulo 38... verso 1 en adelante. Dice la Biblia que vino palabra de Dios sobre Ezequiel profeta. Y le dijo: Ezequiel, profetiza contra Gog Que, aquí dice, que así dice Jehová el Señor, que heme aquí contra ti, Gog. Bueno, ¿quién es ese Gog que el Señor está contra él? Heme aquí contra ti, Gog. Oiga el resto. En el versículo 14 dice la Biblia, porque así dice Jehová el Señor, que cuando tú, Gog, ahí vuelve a hablarle a ese Gog, ya mismo vamos a ver los detalles. Cuando tú, Gog, veas que mi pueblo de Israel está en paz, vendrás de las partes más remotas del norte, tú y un gran ejército contigo. Y vendrás contra Israel, mi pueblo, como una nube que cubre la tierra. Y oiga lo que más nos importa a nosotros. Y eso será en los últimos días, dice Dios. Vea los detalles. Cuando tuviéramos los últimos días, lo sabríamos, porque al norte de Israel habría un poderío militar terrible, gigantesco, que va a invadir Israel en estos días que se acercan. Que cuando los reyes del oriente entren del este a través del Éufrates en seco, ese coloso del norte descenderá del norte hacia Israel con poderoso ejército a entrar en esa tercera guerra mundial. Eso será en los últimos días. ¿Se ha cumplido eso? Mire, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, eso ni en sueño se había cumplido. Porque el que está al norte de Israel es Rusia. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Rusia estaba arruinada. Por poco Hitler acaba con ello. Si no es por un invierno crudo que paró las maquinarias terribles de Blitzkrieg, de aquel diablo con cara de gente que se llamó Hitler, si no es por ese invierno, acaban con Rusia. Pero como esos eran los planes de Dios, y Hitler tenía los planes de él, pero papá tiene los de él puestos antes de la fundación del mundo. Lo paró en seco sin dispararle un tiro, con un invierno. Se le ríe el Señor en la cara al diablo y a sus diablitos. Alablo, que el Señor le ama. Y después de ese invierno, los aliados lograron recuperarse y acabaron con Hitler. Hitler se fue al infierno. Mi alma te alaba, Jesús, y se acabó su dinastía, como se acaba la de todos los tiranos y todos los... la gente mala que hay abajo en la tierra. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero ese coloso del norte está ahí, Rusia, con poderío nuclear como pocas naciones, ejército tremendo. Ellos saben muy bien que van a invadir Israel, eso lo tienen planeado desde cuándo. Lo que no saben es que lo estamos hablando públicamente aquí ahora, aquí en este territorio de Los Ángeles, California. Alá, lo que Dios les ama. Porque el que papá lo publicó está en su palabra, está en la Biblia. Todos los secretos que las grandes naciones piensan tirar para adelante ahora están publicados por Dios para que se los gritemos al público. Pero cuando ese coloso del norte apareciera, la década del 50, ya Rusia comenzó a tomar fuerza y descubrió la bomba de hidrógeno. Y cobró poderío y prestigio mundial. Década del 60, los primeros astronautas lo lanzaron ellos. En unas naves que se llamaban Sputnik, y el primero dio varias vueltas para allá arriba. Se jactó de que no había Dios. Y bajó lo más feliz echándosela, no hay Dios. A los pocos días se mató en un accidente aéreo, para acá bajitito. Y se fue al infierno, ahora sabe que hay Dios, pero es tarde ya. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ya es tarde. Hay que agarrarse a tiempo. Usted que viene aquí que no es salvo, agárrese en esta noche. No se vaya de aquí sin Jesús. No cometa ese error. No le dé la espalda a su Salvador. Él murió por usted. Él pagó el precio por usted. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió en su lugar. Usted no tiene que morirse. Sea salvo. Viva por los siglos y los siglos con Él. ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Ay, pobre Jesucristo! Que sigue cuando ese día terrible de la Tercera Guerra Mundial venga del este, el Japón y la China roja entrarán hacia Armagedón por el Éufrates en seco. Pero del norte descenderá esa maquinaria poderosa y terrible de Rusia para entrar en Jerusalén. Mi alma te alaba, Jesús. La Tercera Guerra Mundial. Pero de antes de que los reyes del oriente entren a Israel, y antes de que la Rusia invada la tierra de Israel, Como ladrón en la noche, desciende el Hijo del Hombre, de arriba, de lo alto, deja su posición junto al Padre para venir a rescatar su novia, alábelo, a rescatar su novia del holocausto de muerte que viene sobre la tierra. ¡Glorias a Dios! ¡Cristo viene! ¡Dese prisa, escape por su vida, que pronto será tarde! ¡Glorias al nombre de Dios! Estamos en los últimos días. Todas las señales para el retorno de Cristo están cumplidas, todas. No hay una sola señal que no esté cumplida. La humanidad tiene que avanzar y agarrarse del Señor y hacer lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 3, verso 19, dice: arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados. Se borrarán porque te va a limpiar la sangre bendita que Cristo Jesús vertió por ti en la cruz. ¡Glorias al Señor! Pero la Biblia dice algo más lindo todavía. Apocalipsis capítulo 2, verso 11 dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, que al vencedor no lo alcanzará la muerte segunda. Y oiga ese punto con cuidado y sonríase si puede. ¿Y qué es eso de la muerte segunda? Hermano, la mayor parte de la humanidad no sabe lo que es eso, ni en sueño, no lo han oído nunca. Y montones de religiones no enseñan nada de eso, porque los líderes, los meros que entienden es nada de eso tampoco. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero aquí en el Evangelio completo sí lo enseñamos. Porque Dios nos llenó del Espíritu para dar entendimiento a su palabra y enseñar al pueblo palabra como está en la Biblia, ahí clara. No nos alcanzará la muerte segunda a los que seamos vencedores en Cristo Jesús. ¿Y qué es eso? Oiga bien, especialmente el que está aquí que no es salvo, oiga bien. Y el que está aquí que es evangélico, que está a media, óigalo también. Y el que está firme, óigalo porque se afirme más. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando la persona muere en pecado, se sale del cuerpo. Estoy hablando del que muere en pecado. Si muere salvo, se fue con el Señor. Pero el que muere en pecado se sale del cuerpo. Y Satanás se lo lleva para abajo, para las tinieblas. Y en espíritu, porque el cuerpo se va al hoyo, al sepulcro y se pudrió. Pero el espíritu, alma y espíritu, la persona interior, van abajo a las tinieblas, al infierno. Y esa es la muerte primera. La primera muerte es el infierno, el Hades, donde estará la gente ahí en tormentos y en fuego por años largos. Ahora mismo el que se vaya al infierno le esperan más de 1000 años ahí. Conoce la Biblia, sabe por qué digo eso. Le espera más de 1000 años ahora mismo ahí. Pero cuando termine el reinado de Cristo aquí, que serán 1000 años, entonces dice la Biblia que ocurrirá la segunda resurrección. Y todos los muertos que están en el infierno serán resucitados, y con cuerpo y alma y todo, levantados para el juicio final, arriba ante el trono blanco. Lea lo que está en la Biblia, Apocalipsis 20, verso 11 en adelante está eso. Eso está ahí. Y ahí le van a probar su culpabilidad, y después que le prueben su culpabilidad con libros, con testigos, con todo, porque la justicia de Dios sí que no falla. Sí, porque aquí el juez de la tierra hace su justicia para equivocar como humano. Y tiene un grupo ahí que lo ve, y un jurado, y un grupito que lo supervisa. Pero Dios tiene millares de ángeles que lo ven. Millares de ángeles que lo están mirando, que tienen inteligencia larga. Y tiene que moverse en una justicia perfecta. Le va a probar con libros, abrirán los libros y le van a leer cuánto pecado cometieron. Y especialmente le van a leer las muchas veces que oyeron esta palabra y no aceptaron a Cristo, no, otro día, y el otro día nunca llegó, abrieron los ojos en el infierno. Y de ahí del infierno lo sacarán al juicio final, con cuerpo y todo, el sepulcro devolverá los cuerpos, el mar devolverá los cuerpos, y el infierno devolverá las almas. Segunda resurrección, que dice la Biblia, resurrección para eterna condenación. Le van a probar su culpabilidad, y entonces enfrentarán la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre. El infierno está ahora en lo profundo de la tierra, en el corazón de la tierra. Hay que coger 3 o 4 o 5.000 kilómetros para llegar de aquí allá abajo. Ese viajecito lo dan todos los que se mueren en pecado, por ahí para abajo. en brazos de los diablos más asquerosos que jamás se puede imaginar usted que exista. Pero en ese juicio final le van a probar la culpabilidad a todos los que están en el infierno ahora y van para la muerte segunda. Lago de fuego y azufre, que se no está bajo la tierra, ni está en la tierra, está en algún lugar. Sabe Dios en qué planeta, será en Júpiter, será en Marte, será qué sé yo, dónde será, pero está allá arriba en algún sitio. Y ahí no hay ningún cliente todavía. Sonríase, el Señor le ama. Pero después del juicio final se va a llenar. Porque son millones y millones y millones los que están en el infierno, que van para el lago de fuego y azufre por los siglos y los siglos. Y aunque los testigos del diablo digan lo que se le antoje, eso dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Y maldito el hombre que pone su confianza en el otro hombre, mientras su corazón se aparta del Dios que ha escrito su palabra y ha tomado su decisión. Eso es feísimo, pero esto es lindo, sonríase. Pero ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ni muerte primera, ni muerte segunda, ni infierno, ni lago de fuego, ni diablo, nada puede contra aquellos lavados en la sangre que tienen el Espíritu de Dios y son fieles al Dios vivo. ¡Gloria a su nombre! No se vaya sin Jesús de aquí en esta noche por nada. Por nada, que el pecado apesta a azufre hirviente. Eso es lo que arde en el infierno. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, oiga ahora con cuidado, porque la Tercera Guerra Mundial no es solamente la China y el Japón desde el este, cruzando por el Éufrates, o la Rusia descendiendo del norte, los que van a entrar en la Tercera Guerra Mundial. Hay algo aún más grande que eso. Y óigalo con cuidado, para que lo entienda bien. Hasta ahora han habido aquí en la tierra 6 imperios mundiales. El primero fue el de Egipto, donde José, un pequeñito del Dios vivo, casi fue el rey. Alabe lo que él vive. El faraón le entregó el reino con todo. Todo muchacho, tú eres más inteligente que yo. Gobierna tú mientras yo me gozo, estoy tranquilo. Egipto fue el primer imperio mundial. Pero después que murió José, y se olvidaron de José, el faraón que vino luego esclavizó a los hijos de Israel por más de 400 años. Segundo imperio mundial fue Asiria, uno de los imperios mundiales que se llevó a los hijos de Israel como esclavos para afuera por idólatras y desobedientes que fueron con Dios. Hermano, el Dios de nosotros es un Dios de amor y de misericordia, pero también es fuego consumidor con los irreverentes, los pecadores que no quieren arrepentirse. Tercer imperio mundial, Babilonia, con su Nabucodonosor, que fue un rey terrible que dominó toda la tierra, pero cuando se jactó, Dios le envió un diablazo y tuve que comer hierba como los asnos monteses, hasta que reconoció que lo había puesto como rey el de arriba, y cuando reconoció y se humilló, Dios los restableció otra vez en el reinado. A los soberbios Dios le da la espalda y le da contra el suelo también. Sea bendito el Señor Jesús. Pero a los humildes los levanta, a los humildes los ensalza, a los pequeñitos que dicen yo soy incapaz, yo soy insuficiente, tú sabes que soy inútil, pero dependo de ti. Esos son los pobres en el espíritu que heredaremos al reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! ¡Esa maya soja! Bendito sea Dios. Después de Babilonia vino Media Persia, que acabó con Babilonia, con sus reyes Darío y Ciro. Y con Media Persia acabó Grecia. Dice que uno se acaba, va a haber acabado unos a los otros. Con su rey Alejandro el Grande, que fue un genio militar. Dominó toda la tierra. Pero con Grecia acabó el sexto imperio mundial, que fue Roma. El más terrible imperio mundial que jamás ha existido. Roma. Mi alma te alaba, Jesús. En todos sentidos, Roma es terrible. Alábalo si puede. Daniel capítulo 7, verso 24, nos habla el profeta de los 4 últimos imperios. Deja fuera Egipto y Asiria, y nos habla de los últimos cuatro. Y hablando del cuarto de esos imperios, dice que para los últimos días, en el territorio donde ese imperio ocupó en esos días, el imperio de Roma, que es lo que hoy en día llamamos la Europa Occidental, se levantarían 10 reinos, 10 naciones poderosas, y aparecería un rey que dominaría esas 10 naciones, y resucitaría al viejo imperio romano, y aparecerá el 7º imperio mundial ahí. Alaba lo que él vive. En el tiempo final, en el tiempo postrero, cuando el Señor estuviera a punto de descender a establecer su reino, ese rey terrible aparecería y esos 10 reinos le pasarían todo su poder a él. Y la Biblia le llama a ese hombre, le llama la bestia. Apocalipsis 13, verso 1 en adelante, te habla de una bestia que viene de lo profundo del mar. Pero salió del infierno, atravesó los mares y salió arriba a la tierra. Es un demonio de rango general que va a entrar en ese hombre. Y dice la Biblia que el hombre tendrá tanto poder que el diablo le pasará su trono y toda su autoridad. Todo se lo pasará el diablo a ese hombre. Fíjense que al diablo le gusta imitar a Dios. Dios le pasó toda su autoridad, su poder a Jesucristo, su Hijo, porque venció en la cruz con muerte expiatoria por toda la humanidad. Y el diablo le va a pasar todo su trono y toda su autoridad a esa bestia. Es el que le llamamos el Anticristo. ¿Dónde va a aparecer? En la Europa Occidental, donde antes estuvo el viejo imperio romano. Será como una resurrección del imperio de Roma, donde aparecerá el 7º imperio mundial, en esta época. En esta época, cuando Cristo estuviera a punto de retornar. Que sí, que si Cristo está a punto de retornar, algo grande tiene que estar ocurriendo ahora ahí en la Europa Occidental. Porque si en la Europa Occidental no está ocurriendo nada que muestre que esto va a suceder, pues faltarán 1000 años para que Cristo venga entonces. Pero si el Señor está a punto de venir, ahí tiene que estar ocurriendo algo que nos muestra que ese evento está para ocurrir ya. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué ha pasado en la Europa Occidental? Bueno, como pasó para todas las naciones prácticamente cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Europa Occidental quedó arruinada, económicamente devastada por esa guerra terrible. Y realmente estaban los países arruinados de forma tremenda, hundidos económicamente. Pero en la década del 50... usaron una táctica, que es la táctica que tiene que usar la Iglesia de Jesucristo. Sonríase, que el Señor le ama. Y es que 6 de las naciones grandes de ahí, de la Europa Occidental, se unieron para combinar sus economías y tratar de levantarse, porque estaban arruinados. Y en la unidad siempre hay más fuerza y más poder. Por eso fue que Cristo dijo que sean uno, Padre, como tú en mí y yo en ti, para que la pobre humanidad pueda creer que tú me enviaste. ¡Alabado sea Dios! Y nos demanda el Señor que estemos unidos. Y el Señor fue tan drástico en el asunto que nos puso, por ejemplo, al diablo. Oiga, eso sí es verdad que a mí no me gusta. Y dijo, Satanás no se divide. Si se dividiera su reino no subsistiría. Dice que el diablo está ahí, el jefe, y da una orden y bueno, los demonios obedecen. Y tiene un ejército gigantesco de ángeles caídos allá arriba. Y en el infierno se sabe cuántos millares de demonios hay. Y en todos los aires aquí millares de demonios invaden todo esto todo el tiempo, atacando a la humanidad. Pero ese ejército está unido y no hay quien desobedezca a Satanás. Todo el mundo lo obedece. Eso se mueve organizado, bien organizado. Así tiene que estar la iglesia, bien unida, bien unida, amándonos los unos a los otros, peleando no nosotros unos contra otros, sino peleando unidos contra el diablo. Alaba lo que él vive. Pero hay aquí abajo, hermanos, evangélicos en autoridad y en puestos altos, que yo no sé en quién ha creído. Porque no quieren cuenta con unidad. No, yo estoy en mi organización. Pues mire, su organización no es el cuerpo de Cristo completo. Usted es una fracción microscópica del cuerpo de Cristo. Te es responsable delante de Dios buscar unidad. Te es responsable de pelear con los demás hermanos. Usted es responsable de mi ministerio como yo del suyo. Estamos unidos, somos un solo cuerpo, hay que pelear los unos por los otros, hay que defendernos unos a los otros, hay que estar unidos y amarnos como Cristo nos amó, alabados a Dios, para que podamos poner bajo nuestros pies al diablo con todos sus huestes, alabados a Dios. Sea bendito el Señor Jesús. La unidad es la clave de la victoria, hermano. Y el cuerpo de Cristo es uno, uno. Cada denominación, cada organización es una partecita de ese cuerpo. Tenemos que estar unidos. Sea glorificado el nombre de Dios. Esas naciones ahí, en la Europa, se unieron 6 naciones. Por medio de un tratado que lo llamaron el Tratado de Roma. Mire cómo Dios seguido le inspira el nombre para que muestre el espíritu que se mueve en el asunto. Que está comenzando a resurgir el Dios Imperio Romano. Y esas 6 naciones fueron Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania Occidental. Ahí las Alemanias estaban divididas. La occidental, acá con la democracia, y la otra con el comunismo. Ahora no es así. Alábalo, que él vive. 6 naciones. Y inmediatamente la economía empezó a crecer. Y comenzaron a crecer. Pero oiga ahora la profecía. Daniel capítulo 7, verso 24. Dice que ahí, donde la cuarta bestia, el imperio pagano de Roma, se levantaría, ahí, en la Europa occidental, ahí aparecería 10 naciones que se unirían. Ya en la década del 50 había 6. Y que se levantaría un hombre terrible que dominaría con toda su fuerza esas 6 naciones. Esa es la bestia, el anticristo, con todo el poder del diablo. Y resurgiría el viejo imperio romano. Pero eran 10. La Biblia dice 10. Yo predicaba en Chicago en 1971, Tito estaba allí, y dije, está a punto de aumentarse las naciones, ahí la Europa Occidental, porque son 10 que se van a unir, y prácticamente todo se ha cumplido, no se había cumplido todo en esos días, pero la profecía se movía de una forma fantástica. Y cuando dije eso, a los 4 o 5 días apareció en el periódico en letras grandes, Inglaterra se añade al mercado común europeo, que es como le llaman ahí en ese territorio, a esa unidad. Y entonces eran 7. Y pocos días más tarde se unió Dinamarca e Irlanda y eran 9. Y pocos días más tarde se unió Grecia y eran 10. Alablo que él vive. Pero ahora hace poco tiempo se unió España y Portugal. Hay 12. Y tú dices, no, pues sí, la Biblia dice 10. Sí, 10. Y el anticristo va a tomar 10. Hay 12 unidos, pero de los 12 él va a tomar 10, no va a tomar 12. Y los 10 que tiene que tomar son los 10 que están en el territorio de la Europa Occidental, porque ese era el territorio del viejo Imperio Romano. Alá, lo que él vive. Y cuando el anticristo tome esos 10 reinos, ese imperio será más poderoso que los Estados Unidos y que todas las demás naciones que estén fuera de ese territorio. Ahora, ¿cómo se mueve el asunto? Yo estuve ahí predicando hace como 2 años. Y ya los países están tan unidos que usted llega a la frontera y si tiene una tarjetita del mercado común europeo, que la tenía el coordinador de campaña nuestro, pasa como un tiro para el otro país, de un país al otro, sin tocarte maleta ni mirarte nada. Pasen y para adentro. Pero ese es el comienzo. El año que viene, 92, se unen esas 10 naciones, se unen esas 12 naciones que hay ahora ahí, se unen todas. Y rompen las fronteras y tendrán un sistema monetario uno solo, para todos. Ese es el imperio del anticristo. Ese es el imperio del anticristo. Y el hombre está ahí, en algún lugar, esperando el momento para tomar dominio y tomar esas naciones. En algún sitio está. Aparece ya mismo, pero antes de que él aparezca, otra cosa va a suceder. Alá, lo que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Quiere decir que el que está oyendo y está entendiendo, ante nuestros ojos, ven ustedes cómo en forma increíble aparece el nacimiento del viejo imperio romano, que ahora es el séptimo imperio mundial, y su jefe a punto de aparecer y tomar dominio de esas 10 naciones. Ante nuestros ojos vemos cómo se cumple la profecía, dándonos un grito a nosotros de que ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! No se vaya sin Cristo aquí en esta noche. Esto está a punto de terminarse. Esto está a punto de terminarse. Como ladrón en la noche, el Hijo del Hombre arrebatará a su pueblo antes de que el Anticristo aparezca, antes de que la guerra mundial estalle. El Anticristo aparecerá, la guerra mundial viene, pero antes, como ladrón en la noche, Jesús levanta a su pueblo y se lo lleva para las bodas del Cordero. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Y ese imperio del Anticristo participará en la Tercera Guerra Mundial. Y la Rusia descenderá del norte. Y ese imperio está ahí. Y Ezequiel dijo, esto será en los últimos días, cuando aparecía ese imperio. Ahí está. Se no tiene que añadirle nada. Está preparadito ahí. Y al este, los reyes del oriente pasarán en seco por el Éufrates. Ahí están las dos naciones que van a pasar. La China roja con poderío militar terrible. El Japón, que es otro coloso. En todo sentido, están ahí. Y el imperio del Anticristo, que será el más poderoso de todos, entrará también. Pero oigan esto, cuando el Anticristo tome dominio de las 10 naciones, su prestigio va a ser tan grande que todas las naciones irán detrás de él. Y lo dice la Biblia, Apocalipsis 13, verso 1 en adelante, el diablo le pasará su trono, todo su poder al hombre, y todas las naciones, pueblos y lenguas, le obedecerán, irán detrás de él, pensando que ese es el pacificador, el hombre que esperaban para impedir la Tercera Guerra Mundial, impedir la inflación y arreglar todo. Quiere decir que engañará a Estados Unidos, engañará a Israel. Increíble que Israel se deje engañar, cuando en el Antiguo Testamento eso está bien claro. De eso hablaremos en detalle las próximas noches. ¿Se van a dejar engañar? Porque aquí solamente puedes escapar del engaño si el Espíritu Santo te libra. Óyelo. Puedes tener 20 doctorados y si el Espíritu Santo no te libra, cae de nariz en el engaño. Y especialmente los que le dan la espalda a Cristo. Está profetizado que por cuanto se negaron a creer en la verdad, y la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay nada más que una verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por cuanto se negaron a creer en la verdad, Dios permitirá que crean en la mentira. ¡Alabado sea Dios! Por eso que usted ve tantos en las falsas sectas hoy en día, hasta la nariz. Miles y miles. Unos son doctores, otros son abogados, otros son arquitectos, son ingenieros, gente con preparación académica tremenda. Y en sectas falsas, trágicas. El santerismo, lo que llaman santería, matando animalitos, como en el Antiguo Testamento. Las autoridades los están persiguiendo porque acaban con cuanta cabra hay, con cuanto conejo hay. Y dejamos la sangre de esos animales. Y gente profesional en un engaño satánico como ese. Alaba lo que él bebe. Increíble. ¿Pero por qué? Pregúntale a esa gente. ¿Cuántas veces le predicaron de Cristo? Ah, yo no creo en eso, me predicaron, pero no creo. No, se negaron a creer en la verdad, ahora están metidos en la mentira satánica, difícilmente salen de ahí. Mi alma te alaba, Jesús. Y otros metidos donde clavan por los muertos, y otros abrazados con los hechiceros y con los brujos, y otros han llegado a la profundidad que le vendieron el alma al diablo, y están en iglesias de Satanás. En este país hay iglesias del diablo, en San Francisco, California, que tienen miles de miembros. Y cuando yo prediqué en Australia, donde están los canguros, me quedé atónito cuando hermanos me dicen, usted sabe, hermano, que aquí hay iglesias de Satanás que tienen 50.000 miembros. Yo dije, ¿qué? Y venían todas las noches a la campaña y se metían en las esquinitas, en automóviles, orando, para que el diablo no me permitiera a mí predicar. Pobrecito, para que no se sanaran los enfermos. Y venían hermanos que los conocen muy bien. Hay un grupo ahí en un automóvil orando para que Satanás no le permita. Y yo salía por acá con el micrófono. Ustedes que le vendieron el alma al diablo y que están orando ahí en la esquina para que no nos pueda predicar, ahora voy a predicar con más unción y con voz más poderoso. Oigan bien para que vean que el jefe de ustedes no tiene autoridad sobre mí. Alabe lo que él vive. Alabe lo que él vive. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es que esa gente se venden a Satanás y están ahí en iglesias y todo, adorando y alabando al diablo? Porque el diablo le ha prometido muchas cosas. Le ha prometido muchas cosas. Y cuando ustedes leen ese libro del infierno, que la hermana baja ahí, hay hechiceros de esos que enviaron al infierno a millares de personas, que ahora están en celdas ardiendo en fuego. Eso fue lo que el diablo le prometió. Le prometió un reino, que no morirían nunca. Y cuando se murieron y se fueron abajo, le dijo, mira, este es el reino que te prometí. Y los metió en una celda, ahí con candado y todo. Y fuego adentro. El diablo es un mentiroso y un payaso charlatán. No te permita que te saque de aquí sin Cristo en esta noche, porque te va a llevar más luego. No permita que te saque sin Cristo de aquí. No se lo permita. Cristo lo derrotó. Cristo en la cruz del Calvario lo derrotó. Cuando murió sin pecar, alabado sea Dios. Y Cristo promete darte un reino de los cielos. Ese sí promete y cumple. Reino de los cielos. Victoria eterna para ti. Alabado sea Dios. ¡Hoy la soja! Bendito sea el Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, oiga esto. Y óigalo con cuidado. Dice la Biblia, Apocalipsis 17, que esos 10 naciones de la Europa Occidental le entregarán toda su autoridad y su poder al anticristo, ese hombre. Pero oiga este, que es el punto que nos interesa. Pero cuando llegue el día en que la tercera guerra mundial estalle y ese poder del anticristo entre, entonces Europa Occidental va a entrar en esa guerra con todo. Ese va a ser el imperio más poderoso. Y la Rusia por otro lado, y las naciones del este por otro lado. Pero cuando esa guerra mundial esté en su apogeo y de pronto el Señor descienda de arriba, dice la Biblia que esas naciones de la Europa y su anticristo pelearán contra el Cordero. La Biblia dice, pero el Cordero les vencerá. ¡Alaba lo que él vive! El jefe de nosotros es varón de guerra. Nunca ha perdido una batalla. Siempre ha sido más que vencedor. Y usted y yo somos más que vencedores. Si nos escondemos en él, si nos escondemos en él, somos más que vencedores. Óigalo, escóndase en esta noche. Sálvese, que pronto será tarde. Fíjese bien y visualice eso. Antes de que la guerra mundial estalle, el Señor levanta a su pueblo y se lo lleva. Y cuando la guerra mundial esté en su apogeo, como alrededor de 7 años más tarde, después de elevarnos para arriba, oiga, qué vacaciones lindas. Yo estoy esperando esas vacaciones, papá no ha cogido una en 30 años. Alaba lo que él vive. Avanza, no te atrases más. Bendito sea Dios. Nos levanta el Señor y no vemos cuando el anticristo aparezca aquí abajo. Y él no podrá aparecer hasta que no nos levanten a nosotros. De eso hablaremos en detalle en las próximas noches. Estaremos arriba en esas fiestas gloriosas allá. Y especialmente esas bodas del Cordero, donde quedaremos enlazados oficialmente con Cristo para la eternidad. Alaba lo que él vive. Y comeremos y beberemos en las mesas del cielo. Los que les gusta comer, aprovéchese, conviértase a Cristo de todo corazón. Pero cuando de pronto llega el momento y Jesús dice, descendemos ahora. Llegó el momento de descender y descendemos. Y tendremos que pelear en la tercera guerra mundial. ¿Se le vaya el gozo ahora? Alaba lo que se le ama. Pero los que descienden con el Señor son igualitos todos a él. Él en cuerpo de gloria y nosotros en cuerpo de gloria. Cuerpo inmortal y cuerpo inmortal. Y descenderemos hombres y mujeres con cuerpos inmortales bajando para abajo. Y el anticristo peleará contra nosotros, sus ejércitos pelearán contra nosotros, pero el Cordero los vencerá. y agarra al anticristo y a su falso profeta, su lugarteniente principal, y los agarra vivos y los tira al lago de fuego y azufre con ropa y con todo. Si tiene gorra, con gorra y con todo. Alabro que él vive. Ni el sombrero lo van a quitar. Mi alma te alaba, Jesús. Los dos primeros clientes del lago de fuego va a ser el anticristo y su falso profeta. Los dos primeros. El diablo va detrás de ellos, pero le queda una misión todavía. Y ahí estableceremos el primer reino de paz, de abundancia, de justicia, que no será una democracia, ni tampoco será comunismo, será una teocracia, donde el Señor será único y único será su nombre, un gobierno teocrático, donde Dios es el único que manda. Alábelo. Si ahora fuera así, el mundo no estaría como está, en bancarrota. Una tercera parte de la población del mundo padece hambre. ¿Qué gobierno sirve aquí abajo entonces? Ninguno. Una tercera parte de la población del mundo padece hambre y se mueren de hambre por miles la gente diariamente. Y sin embargo se sube en naves a conquistar el espacio exterior, que se gastan billones, con B de burro, billones de dólares. No sé qué inteligencia hay, botar el dinero en esa basura. Dios no nos mandó a conquistar a Marte ni a la Luna, los mandó a conquistar esta tierra y a poblarla y a dominarla y a ponerla fructífera. A eso fue que Dios nos mandó. Cada vez que suben para allá arriba van de espaldas a Dios. Al lado de lo que Él vive. Pero cuando Cristo establezca ese reino, no vamos a conquistar para arriba nada, no. Esta tierra toda producirá, los desiertos producirán, todo será abundancia, no habrá criminales ni ladrones. Y todo el ladrón que está aquí en esta noche, conviértase, porque si no, usted no estará ahí tampoco, estará en el lago de fuego. Alabe lo que Él vive. Un reino de justicia, de abundancia, no habrá pobreza, sonríase que le ama, no habrá enfermedades, se acabó el SIDA. Alabe lo que Él vive. Amigo, para eso usted está aquí en esta noche, para que usted participe en esa bendición tan grande que viene, que usted no se vaya a perder esta maravilla que viene. Dios quiere que usted sea partícipe, porque Dios no lo creó usted para el infierno. El infierno es para el diablo y sus ángeles. Lo creó usted para el reino de los cielos. Lo creó usted para que sea familia de Dios para siempre. Pero tiene que entrar por Cristo. Cristo es la puerta del cielo. ¡Alabado sea Dios! El único camino hacia el reino celestial, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, oiga esto, que estamos a punto de terminar. Mateo capítulo 24, verso 33. Jesucristo dijo, y cuando vean todas estas cosas, todas las señales cumplidas que hemos hablado en esta noche, y todas las demás que no las hemos tocado, pero que están cumplidas todas. Cuando vean todas estas cosas, dijo, sabed que estoy cerca a la puerta. A punto de entrar. Pero después dijo algo más grande. Dijo, y la generación que vea todas estas cosas no pasará sin que todo acontezca. Que sí que, oiga claro, usted es la última generación. Ustedes son la última generación. Nosotros somos la última generación. Ustedes son la última generación. Esto está a punto de terminarse. Ahora es vida o muerte. Ahora es cielo o condenación. Venga Cristo en esta noche. Esta es la noche. No espere más. Pronto será tarde. Pronto se acaba. Fírmese. Llénese de Dios. Limpie y santifique su vida. En Cristo está la victoria. Pronto será tarde. Pronto será tarde. Cuando estábamos predicando en Europa, predicamos campañas especialmente en Francia con los gitanos. Contaron un testimonio de una nena que le nació a dos padres inconversos. Y cuando nació la nena se espantaron, porque tenía en varias partes del cuerpo escrito el 666. Fueron a los médicos y los médicos usaron cuanta sustancia conocen que puede borrar. No salió con nada. Noticia de que los días del 666 han llegado. Y la computadora gigante que está ahí en el edificio de las Naciones Unidas, está ahí y tiene los primeros tres números puestos ya. Y ahí caben los nombres de todos los habitantes de la Tierra. Y los primeros tres números son 666. Está todo preparado el ambiente. Todo el ambiente preparado. Pero cuando yo estaba ahí en esa Europa, también me contaron de un pastor judío que tiene una iglesia evangélica y su esposa dio a luz en esos días, una hermosa criaturita, estaban tan contentos. Presentaron la nena del Señor con una fiesta que hicieron con todos los pastores, se la presentaron al Señor. Pero a los 8 meses, la nena crecía muy linda, pero no hablaba una palabra todavía. Y el pastor llamó a todos los pastores, vamos a otra fiesta para entregarle a la nena al Señor de nuevo, pero para que le haga un vaso escogido en sus manos. Hicieron la fiesta de nuevo. Y cuando llegó el momento de presentar a la nena, uno de los pastores levantó. Señor, tú sabes que esta nena te la presentamos hace 8 meses, pero ahora te la presento para que, no para que la tomes para ti, porque ya es tuya. Es para que le hagas un vaso escogido en tus manos. Que eche fuera demonios, que sane enfermos, que predique la palabra, que se gane miles y miles de almas. Y cuando el pastor estaba inspirado ahí, pidiendo a Dios con todo, de pronto la nena abrió la boca y comenzó a profetizar. 8 meses de edad, nunca había hablado. Y por aquella boquita salió aquel mensaje. ¿Por qué me piden que esta criaturita se eche un vaso escogido en mis manos? Que eche fuera demonios y sane enfermos, y haga milagros, y haga prodigios, y se gane miles de almas. Es que ustedes no saben que esta niña no tiene tiempo de crecer, que todo está cumplido, que estoy a punto de levantar mi pueblo para el cielo. Ella no puede llegar a hacer esa obra. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo viene! ¡Es ahora o nunca! Conviértase a Él, sálvese, que esta es la noche. Esta es la noche. Arrepentíos y convertíos y se borrarán vuestros pecados. Hay que arrepentirse. Aceptar a Cristo y te perdona instantáneamente, su sangre limpia el pecado. Usted pasa de muerte a vida, tiene salvación. Se ha hallado en iglesia evangélica donde le enseña la palabra como está en la Biblia. No a cualquier iglesia evangélica, no. Iglesias evangélicas que son clubes sociales. Una iglesia evangélica del evangelio completo, donde hay un pastor que Dios lo ha puesto, que tiene el Espíritu Santo y que le va a enseñar a usted que Cristo salva y sana y que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Alabe lo que Él vive. Cuando usted se levante en el evangelio y esté preparado para volar en el día que se acerca. Vamos a volar en el día que viene. Eso está a punto de ocurrir. Y se cumplirá en nosotros también lo que promete la Biblia, y esta es la parte linda y bien seria. Que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Que el que venciere no lo alcanzará jamás la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna, el fuego eterno, la gehenna, en la que millares pasarán la eternidad. Pero eso no es para usted, 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 eso no es para usted. Eso es para el diablo y sus ángeles. No comparta con el diablo su destino. Véngase con Cristo, que hay vida por los siglos de los siglos para usted. Esta es la noche. Avance, reciba a Jesús, dése prisa, no se vaya perdido. Todo está cumplido. La tercera guerra mundial viene. Los reyes del oriente entrarán a Armagedón por el este, por el Éufrates. La Rusia entrará por el norte descendiendo hacia Jerusalén. El anticristo entrará con sus ejércitos terribles y sacudirán la tierra de Israel en esa terrible batalla. Pero de pronto, cuando se sacuda la tierra en esa batalla y poderío nuclear se esté usando y millares estén pereciendo, del cielo desciende una caballería blanca. Jesucristo con su iglesia. Y pelearemos contra el anticristo y lo venceremos. Y estableceremos un reino de paz. Para usted es eso, amigo. Para usted es eso. Esta es la noche. Échele mano a esa bendición. Acepte a Cristo. No se vaya sin Cristo de aquí por nada. Daría cualquier cosa al diablo por sacarlo de aquí sin Jesús. Pero dígale, diablito, te equivocaste. Hágala así en la nariz al diablo. No, te equivocaste. Me voy con Cristo en esta noche. Esta es la noche en que yo voy a pasar de la muerte a la vida. Esta es la noche. Aprovechela. Gente de que se aterbe. ¡Ay, la soja! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Millares perecerán, pero los de Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, por la eternidad, reinaremos con nuestro Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas, cada hermanito, cada querido amigo. Ponga sus ojos en el Señor. Padre, he predicado tu palabra y tu palabra es la única verdad en este mundo impío. Tu palabra es la única voz de esperanza, la única voz de victoria en este mundo hundido. No permita, Padre, que nadie, ni una sola vida que tú trajiste aquí en esta noche a salvar, se vaya a ir de aquí sin el perdón de su pecado. No lo permita, que tú eres Dios de amor y de misericordia. Salva, Padre, todo el que está aquí, que está perdido. Yo me concerto, Padre, con tus siervos y siervas que están aquí a mi lado. Me pongo de acuerdo con ellos pidiéndote que salves todo el que está ahí en esas gradas que está perdido. Que no permitas que ni uno solo, Padre, pero ni uno se vaya a ir de aquí sin salvación. Ni uno, Padre. Él te llama, Dios bendiga las muchas manos que se levantan acá al frente, aquí en este lado. Gloria a Dios. Y arriba en las gradas, Dios bendiga las muchas manos que se levantan. Damos gloria a Dios por las muchas manos que se levantan. Vamos a orar por ustedes, vamos a orar por ustedes inmediatamente. Dios bendiga las almas que pasan. Dios bendiga cada vida que viene pasando. Dios bendiga las almas que se acercan. Amigo querido, te llama el Señor. Son los últimos días, amigo. No se vaya perdido. Es el tiempo del fin. Son los momentos decisivos. Las últimas oportunidades que tiene cada vida aquí abajo para salvarse. Aproveche la suya en esta noche. No se vaya sin salvación. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios bendiga las almas que pasan. Dios bendiga las almas que pasan. Hay poder en Jesús. Dios bendiga las almas que siguen pasando. Nadie te ama como Jesucristo. No te vayas sin salvación. Dios bendiga las almas que se acercan. Amigo querido, amigo amado, no importa dónde usted esté, amigo, descienda ligerito hacia acá. Únase al grupo precioso de almas que ya ha pasado. Dios te está llamando, amigo amado. Dios te llama. Es momento decisivo. Es el momento, amigo, en que la vida y la muerte están delante de usted, amigo querido. Aprovecha a Jesucristo, que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Bendito sea Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? En breve estamos orando por el grupo precioso de almas que ha pasado, pero hay muchas vidas allá afuera que no son salvas, muchas vidas allá afuera que Dios está llamando. Dios te trajo a eso, amigo, a salvarte. No le des la espalda a tu Salvador en esta noche. Amigo querido, por nada endurezcas tu corazón, que llegó tu momento de victoria. Dios bendiga las almas que pasan. Tu momento de victoria llegó. Aprovecha, Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Los que pasaron al frente, entiendan claro, en el instante que usted acepta a Cristo así públicamente y lo hace de todo corazón, inmediatamente Él te perdona. Eso es instantáneo. Su sangre limpia el más mínimo pecado y usted pasa de la muerte a la vida. ¿Cuántos de los que han pasado aceptan ahora mismo de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Los que la aceptan de todo corazón, levanten su mano ahí donde están. Voy a orar con ustedes inmediatamente. Oración de fe por vuestra salvación. Dios bendiga a la joven que pasa por este lado. Cualquiera que no es salvo, Dios bendiga a las dos jovencitas más que pasan. Cualquiera que no es salvo, corra para acá. Métese ahí, levante la mano con los hermanos que están en el frente. Y dígales, perdóname, Señor, sálvame. Él no te echa fuera, Él te ama. Él te ama. Bendito sea Dios. Amén. Oremos. Amado Dios, acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Lávame en tu sangre. Y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino. Firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Glorias a Dios. Precioso Señor. Hay poder en Jesús. Gracias por tu amor. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Me dijiste que te es muy difícil doblarte. Sí. ¿Qué te pasó a ti, mija? Yo sufrí un accidente hace como 4 años. Tuve un accidente ahí por la Vermont y ahorita no puedo doblar mi espalda, doblarme. Y es difícil caminar 2 cuadras de aquí, digamos, de mi casa hacia el... ¿Qué te dijo el médico de tu columna? ¿Cómo está? Me dijo que yo necesitaba otra operación, pero yo confío en Dios que me va a sanar. Esa operación te la van a hacer en esta noche. Solo cree. Te la hace el Señor esta noche en un segundo. Todos los hermanitos orando con nosotros. Los pastores me ayudan con su fe y con su clamor. Y todos los hermanitos en la grada orando. Acuérdense, cada hermano, usted hermano que tiene el Espíritu Santo, tiene la autoridad total de Dios dentro de usted. Úsela ahora a favor de estas vidas que están aquí, esperando la bendición de Dios. Padre bueno, mira esta hermanita con ese accidente, que le piensan hacer otra operación, pero esa se la vas a hacer tú ahora, Padre. Yo lo creo con todo mi corazón. Y tú sí que operas en un segundo, y operas y quedan perfectos, porque tú sí sabes, y tú sí eres todopoderoso. Voy a hablar tu palabra, Padre. Cuando hable tu palabra, esa operación permite que ella sienta cuando tú lo operes. Y queda nueva. Le vamos a dar la gloria a usted, Padre mío, que usted es tan poderoso. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. En ti que he creído. Honra a mi Jesús. Honra a mi Jesús. Haciendo con esta hermanita un milagro sobrenatural. Y con todos los que están aquí en la plataforma y los que están abajo. Y cuando hable tu palabra, Padre, derrame Espíritu Santo y fuego sobre todo ese grupo grande que está afuera. No importa lo que tengan, tócalos. Todos los que están a este lado, no importa lo que tengan, tócalos. Levanta los que están en sillones de ruedas. Muestra tu gloria en esta noche. Muestra tu gloria. Ahora mismo, Padre. Hoy Samaya, sola, Eva, Oba. Para gloria tuya. Solo, ama, Eva. Dorosala, Sahiba. Benditos a Dios. Hoy la sosa, ama. Gracias, Jesús. Ajá, lisa, sojoma, era, oh. Ahora mismo, Padre, para gloria tuya, digo creyendo que por su llaga fuisteis sanado. Recíbelo en el nombre de Jesús. Créale esa corona nueva. Créala. Dios mío, discos y vértebras nuevas. Créale todo nuevo. Se sanó. Gracias que lo hiciste. Dóblate que está sana, hermanita. Dóblate ligero hasta abajo. Dóblate en confianza que está sana. Ahí es, hasta abajo. Hasta abajo. Hasta abajo. Alabe lo que Él vive. 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 Recíbelo en el nombre de Jesús. Esta columna nueva. Recíbelo en el nombre de Jesús. Sanaste, lo creo. Su llaga fuiste y sanada. Dóblese, hermanita, y pruebe con confianza. Pruebe con confianza. Dóblese. Dóblese con confianza. Pruebe que está sana. Su llaga fuiste y sanada. Su llaga fuiste y sanada. Ahí es. Su llaga fuiste y sanada. Gracias, Jesús. Gracias que está sano. Gracias que está sana. Gracias por su llaga fuiste y sanado. 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 Gracias, Jesús. ¿Cuánto tiempo el Señor no se podía doblar? 4 años, hermano. 4 años. Siete bien. Dóblate ligerito y toca tus zapatos. Alaba lo que Él vive. Qué lindo, gloria a Dios. ¿Cómo te sientes al doblarte ahora? Siento bien ahora, gracias a Dios, hermano. ¿Sentías mucho malestar primero? Sí. ¿Te dolía mucho la columna? Sí, y tenía que pedirle a mi esposo que me ayudara a levantarme a veces. Y como hace unos pocos días también me había yo lastimado. Y ahora no siento ningún dolor en mis piernas. Gracias a Dios. Me dijiste que caminabas muy coja. Sí, camina ligerito hacia allá y vuelve acá. Está muy bien. Uy, gracias. Me agarró un dolor muy fuerte y agarró el nervio de mi pierna también y no me podía doblar y tenía el dolor agudo en mi espalda siempre. Doy gracias, Señor, porque ahora cuando oro Él no me duele y puedo doblar. ¿Qué sentiste cuando oramos? Sentí como un calientito o algo por la cintura. Ese fuego entra, no hay nervio pinchado que no se despinche, alaba lo que se llama, ni columna que no se arregle. El que está ahí esté muy alerta y por su boca, me sanaste a mí también, me sanaste a mí también. Hable victoria, con la boca hablamos para salud. Hermanita, dóblate ligerito, toca los zapatos ahora. La nueva, la gloria de Dios. ¿Quién fue? No podías doblarte así. Yo tengo mis dedos dormidos. Dijo el doctor que tenía esto. Tengo estos tres dedos que están todavía dormidos. ¿Qué te pasó ahí? Dice que del nervio. Parte de... Ajá, sí. Tengo problema. Levanta las manos y dale gracias al Señor. Dale gracias, sí. Dale gracias, sí. ¿En esta pierna, eh? Sí, en sí. Esta. Cuando yo te toque la frente, levanta el pie y pateame la plataforma. Okay, gracias, Señor. Que se despiertan en el nombre de Jesucristo. Padre, por tu palabra fue hecho. Por su llaga fuisteis sanada. Por el poder de esa palabra, ahora mismo, recibe sensación en esos pies. ¡Ay, tú! ¡Ah, la Sahamaya! ¡Ah, esos nervios nuevos! ¡Nunca Jesús fue hecho! ¡Gracias que la sanaste! La gloria es para ti, Señor. ¡Ay, Samalia! ¡Sohaba! ¡Poderoso Jesús! Tus manos de tu hija sigue sana. La gloria es tuya. ¿Tú no podías doblarte de esa forma, hermanita? No, no podía. Porque yo pensaba que también necesito una operación. Pero yo creo que el Señor lo hizo ahora. Y la operación te la hicieron esta noche. ¿Para caminar te molestaba? La pierna tenía un poco, no tenía fuerza. Fíjate bien, levanta esa pierna alta ahora. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Qué bueno! ¿Cómo la sientes? La siento mejor, la siento igual que la otra ahora. Gracias, Señor. Has creído conforme a tu fe. Ha sido hecho. ¿Cómo tienes el pie ahora? La siento mejor, igual que la otra. Qué bueno. ¿Despertaron los dedos eso? Gracias. Lo siento que ya se están quitando. Qué bueno. Señor. Sigue bien, lo que Dios hace permanece. ¿Qué tenía hermanita? Tenía dos discos en la columna dislocados y me estaba haciendo presión en otro. ¿El médico te certificó eso? Sí, me sacaron rayos, placas. Sí. Y me enseñó cómo era que estaban así los discos. Sí. Y me dijo que solamente pues con una operación se me podían componer. ¿Cómo te sientes ahora? Por la fe me siento bien, gloria al Señor. ¿Para qué te molestaba eso, hermano? Pues cuando trabajo de rodillas o sentado, me duele mucho todo, hasta el cerebro, sí. Todas mis piernas. Fíjate bien, levanta las manos y dale gracias a Dios, y estoy seguro que me sanaste. Gracias, Señor. Sí, sí. Creo que me sanas. Creo que me sanas. Cuando te toque la frente te doblas a toda velocidad, que estás nuevo. Padre, lo sanaste y la gloria es tuya. Lo sanaste y la gloria es tuya. No hay diablo que lo pueda impedir. Dios Todopoderoso eres tú. Espíritu Santo, glorifica a mi Jesús. Su llaga fuiste y sanado. Recíbelo en el nombre de Jesús. Ahora mismo, suéltese esos discos. Crea todo normal. Recíbelo en el nombre de Jesús. Dóblese, hermano, que estás sano. Lábalo que Él vive, alabemos a Dios, hermano. Alabemos a Dios, hermano. ¡Ay, Samalia, Sohaba! Alaba a Dios, que Él vive. Alabemos a Dios, alabemos a Dios. Todo el que está ahí, dígale, yo estoy sano también, yo estoy sano también. Miren que el Señor está ahí moviéndose entre ustedes, moviéndose entre ustedes, ahí está, y le llama a ustedes, lo está tocando ahí, ahí está moviéndose entre ustedes. Cada uno está hablando victoria, que ahí mismo recibe su sanidad.